Tras el brutal knockout de Gervonta Davis a Frank Martin, Ryan García y el estadounidense Caleb Plant protagonizaron una bronca en los pasillos del MGM Grand Arena de Las Vegas al finalizar el combate. Tras una serie de insultos en redes sociales entre ambos pugilistas, García y Plant estuvieron cerca de irse a los golpes tras una semana agitada donde hubo comentarios de King Ryan a la esposa del estadounidense Jordan Plant, quien es presentadora de PBC. En un video en redes sociales se muestra cómo Caleb Plant lanza una cerveza a García. Enseguida, elementos de seguridad y personas cercanas a los pugilistas tuvieron que separarlos para que las cosas no pasaran a mayores. Incluso varios aficionados que estaban alrededor de la bronca terminaron en el suelo. Ryan se retiró del recinto mientras hacía señas obscenas al excampeón mundial de los supermedianos. En respuesta a los insultos, el estadounidense no se quedó atrás y respondió a los mismos. Al parecer, y por lo visto en el video, Caleb se encontraba con algunas personas y no rodeado de seguridad como si lo tenía Ryan. Tras los hechos ocurridos, Ryan escribió en su cuenta de X lo siguiente: "Pégame con eso otra vez en la cara y enfréntame como un hombre. Te mataré, Caleb". El boxeador no paró con los insultos y siguió ofendiendo a su esposa con mensajes subidos de tono. Falta ver la postura del estadounidense, que hasta el momento no ha emitido ningún comunicado acerca de lo ocurrido. Eso sí, horas antes de la pelea, aseguró que García necesita atenderse y que él le dará la ayuda que necesita si sigue hablando de su esposa. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.